going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. Buenas tardes, soy Coqui Ochoa, profesor de la Escuela de Hostelería de Córdoba, soy responsable del departamento de cocina y os voy a presentar una receta, un poco una variante de lo que es nuestro salmorejo cordobés, ¿no? Vamos a hacer un salmorejo con pimiento del piquillo y es muy simple. Los ingredientes os lo explico un poco, son pimiento del piquillo de buena calidad, ¿de acuerdo? Entero. Tomate, un poquito de ajo, aceite de oliva, un poquito de vinagre de aquí de la tierra, de Pedro Jiménez, y luego vamos a componer un poco este salmorejo con un toque especial, con unos langostinos que van salteados, un poquito de hueva de trucha y decoramos con un poquito de sésamo negro y cebollino, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es simple. Vamos a empezar con triturando lo que son los pimientos del piquillo. Ahí. Con el ajo. Y todo esto lo vamos a triturar y a pasar, a colar luego, para que las pepitas, fibras y demás se nos queden fuera de nuestra masa de o mezcla de pimiento, tomate y ajo. Quitamos la parte central del ajo, que sabéis que siempre pues, cuesta más digerir. Echamos ese ajito, el tomate, que lo tenemos ya lavado, lo troceamos un poco. Tomate lo que hace es suavizar un poco el gusto del pimiento del piquillo, porque es un poco fuerte. Entonces el tomate nos aligera un poquito esta potencia que tiene el pimiento del piquillo. Pues ya simplemente lo que nos vamos a triturar el pimiento del piquillo, el ajo y el tomate, y luego lo vamos a pasar por un colador fino para ir incorporándole el pan, que no os he dicho antes como ingrediente, parte del ingrediente del salmón lo sabemos que es el pan, para que consigamos esa textura como de nuestro salmorejo. Pues ya trituramos. Y mientras tanto voy a ir pelando los langostinos, que los vamos a saltear, los vamos a colocar encima de este salmorejo de pimiento. Y le vamos a conservar al langostino la colita, porque bueno, pues como queda más bonito, ¿no? Y luego le vamos a cortar un poco el cuerpo así longitudinalmente para extraer el aparato digestivo, que siempre puede llevar un poquito de tierrecita y demás. Entonces eso, si lo eliminamos, mejor. Vamos a lavar un poquito las manos. Y ya una vez aquí, apoyamos en la tabla y damos un corte así longitudinal, ¿vale? Que nos va a ayudar a sacar este intestino que tiene, que bueno, a veces puede llevar un poquito de arenita y demás. Y si se lo quitamos siempre es más, evitamos ese punto desagradable de lo que es
la tierrecita en un alimento, ¿no? Ahí. Este tiene muy poquito. Está vacío. Ahí. Y ya con este corte, una vez que lo salteemos, lo que vamos a conseguir es que a la vez de que se haga, se cierre un poquito para entrelazarlo, esta parte se va a abrir también y va a quedar muy bonita, aparte de que le quitamos eso incómodo del intestino si tuviera tierra. Bueno, el pimiento lo debemos de tener ya, que lo vamos a pasar aquí triturado. Con un color rojo, pues espectacular, ¿no? De lo que es el pimiento del piquillo, ¿no? Color rojo intenso. Vamos a ayudarnos con una lengua o con una. Y aquí lo que vamos a conseguir ya es dejar todo el, sobre todo pepitas del pimiento, porque realmente otra cosa no. Sabéis que esto está pelado, que puede tener alguna cascarita o alguna piel quemada porque se asan a la leña, ¿vale? Pero tiene prácticamente nada más. Llevarnos todo lo que es la pulpa del pimiento junto con el ajito. Ahí. Y ya simplemente con un aclarado del vaso de la Thermomix. Lo único que vamos a hacer es espesar un poquito con el pan, añadirle la sal, el vinagre. Se le pone a punto de estas dos cositas y cuando tenga la textura de nuestro salmorejo, pues lo tenemos listo. A limpiar un poco porque aquí quedan pues pepitas también y así de esta manera nos aseguramos de que nuestra textura es fina y no vamos a encontrar ningún trocito de nada, ¿no? Que tiene otro tipo de dureza y no es fino. Pues ya simplemente devolvemos al vaso lo que es nuestro puré de pimiento del piquillo aromatizado con el ajo. Ahí. Lo devolvemos a la máquina. Le vamos a añadir un toquecito de vinagre de Pedro Jiménez, de aquí de la tierra, de la zona de Montilla. La sal.
Y el pan, como os he dicho, para estresar. Al igual que un salmorejo. Quitamos un poquito las cortezas. Y ya directamente pues vamos metiéndole trocitos de pan para que lo vaya ligando. Y así de esa manera tengamos la textura de un salmorejo típico pues cordobés, pero en este caso hecho con pimientos del Piquillo. Es una entrada contundente, ¿eh? Con este plato es para darse un toquecito y no mucho más. No te puedes pasar porque después no te va a dejar comer el resto del menú seguramente. Mientras que estamos empezando con el pan, vamos a saltear los langostinos, ¿vale? A fuego vivo, con un poquito de aceite, un poquito de sal. Y lo vamos a montar en este recipiente, ¿no? En una copa de cóctel que queda muy vistoso, muy bonito. Ya os digo, esto lo podéis hacer en casa sin ningún problema. Y la verdad es que es un platito curioso. Esto ya va teniendo la textura parecida. Voy a incorporar un poquito más. Y ya lo que vamos a emulsionar con aceite de oliva virgen extra, ¿eh? Un buen chorro, que se lo vamos a dar poco a poco para que se vaya integrando bien y vaya emulsionando la mezcla. Un poquito de aceite para los langostinos. Ayudarle un poquito, que no hay demasiada cantidad para que me coja bien el producto. Le he ayudado un poquito hacia abajo. Y prácticamente que lo tenemos ya listo. Ahí, que vaya despacito. Ya tenemos caliente la sartén. Simplemente pues marcar los langostinos, que lo vamos a intentar dar una forma así un poquito cerrada para entrelazarlo. Un poquito de sal. Esto como una entrada en poquita cantidad, la verdad es que está muy bien, ¿eh?
y no hay que hacerlo mucho, tanto el marisco como el pescado hay que hacerlo poquito. Ya con el poquito calor que le queda, prácticamente que los tenemos. Nos admite todavía un poquito más de pan, que lo veo algo líquido. Esto ya lo tenemos. Los voy a apartar para que no sigan cociendo. Tienen ya su punto, casi que cruditos un poquito al centro. Vamos a picar el cebollino para darle un toque al plato de color y de sabor también. El cebollino, sabéis que el primer brote de la cebolla, luego tenemos la cebolleta y luego la cebolla, ¿no? Ahí, ese poquito así. Y ya prácticamente lo tenemos todo para montar el plato. Le voy a poner de decoración el sésamo negro, que realmente es sésamo ajonjolí, ¿no? Quizá aquí conocemos más el nombre de ajonjolí, y realmente es igual que el otro que conocemos dorado para los palillos, el pan y demás. Lo único que tiene, pues, su cascarita, digamos que es como el sésamo integral, y después aquí aparecen otros pues que son blancos, y el blanco es realmente el mismo sésamo, pero sin la cascarita. O sea que tenemos el sésamo negro, que realmente tiene todos sus componentes, la cáscara y demás. Luego, si se la quitamos, tenemos el sésamo blanco, y el que nosotros conocemos habitualmente, que es el sésamo dorado, que está tostado simplemente. Es el mismo. Lo tenemos ya. Y la textura, pues, igual que el salmorejo. Pero bien fino, y ya directamente de aquí vamos a irnos a la copa. En este caso he traído una hueva de trucha, pero podríamos tener una hueva de arenque o simplemente una de lumpo, ¿no? Estas típicas que encontramos en todos sitios. Con el langostino lo que vamos a hacer es engarzarlo así un poco para que tenga como un lacito. Lo vamos a colocar aquí encima. Son un poquito grandes para la copa, ¿eh? ¿Vale? Quizás unos más pequeñitos, o una gambita roja o algo así hubiera venido bien. Pero está muy bien el contraste del frío, que el salmorejo ya sabéis que tiene que estar frío, ¿de acuerdo? Y el langostino, pues, salteado caliente.
un poquito de cebollino por este otro lado, un poquito de sésamo negro y ya terminar con una aguja de trucha en medio. Y ya tenemos listo el plato, que es este salmorejo de pimiento con langostino salteado. Ahí, ahí mejor. ¿Vale? Os repaso un poquito los ingredientes. Un pimiento del piquillo que sea de buena calidad. Lo vamos a triturar con un tomate, pues una lata, en relación de una lata con un tomate. A ver, quizás aquí nos va a dar más contraste, ¿no? El tomate, los pimientos y el ajo los trituramos, luego los colamos por un colador fino para evitar que nos lleguen pues las pepitas, sobre todo del pimiento, y una vez que tenemos esta mezcla la espesamos con pan, le damos el toque de vinagre, de sal, emulsionamos con el aceite de oliva y ya decoramos con los langostinos salteados, cebollino, la hueva de trucha y el sésamo negro, ¿de acuerdo? Pues nada, disfrutarlo y animaros, porque es muy fácil de hacer y vaya a quedar muy bien. Muchas gracias, hasta otro día.